motivar a mi niño para que quiera hacer las tareas, para que quiera hacer los dictados? Es lo que me pregunta Lucía Pond y Yusley. Bien, primero te diría que hay dos requisitos muy importantes. El primer requisito es, domina los conocimientos previos, es decir, si quieres hacer la tarea de matemática y quiero que aprenda a multiplicar, ya sabes sumar, domina la suma, porque si no domina eso, obviamente pues no va a estar nada motivado, porque cada día que se exponga a hacer los ejercicios de multiplicación se va a sentir tonto, va a sentir que no puede, va a tener cólera, va a sentir que papá, mamá, los profesores le miran mal porque tiene un mal desenvolvimiento. Entonces, número uno, domina los conocimientos previos. Requisito número dos, donde vive, en el ambiente donde vive, en el día a día, ¿hay estrés o hay tranquilidad? ¿Por qué? Porque si hay estrés, hay conflictos entre los padres, o de repente si es una familia extendida donde hay tíos, abuelos, etcétera, pelean, se gritan, se faltan el respeto, su atención principal del niño no va a estar en pues hacer las tareas, en aprender, ahí no va a estar su motivación, sino su atención, su motivación va a estar en estar fuera del peligro, en distraerse para no enfocarse en el peligro que hay ahí. Entonces también, ese es otro requisito. Si es que se cumplen estos dos requisitos, que cuenta con los conocimientos previos y en casa hay tranquilidad, recién ahí puedes emplear las siguientes estrategias que te voy a dar. Una estrategia es generar el hábito. Genera el hábito en tu niño. Ten un horario para hacer las tareas. Un horario, pues, acorde a su edad, ¿no? Supongamos si es pequeño, con media horita está bien. Voy a imaginarme, de 3 de la tarde a 3 y media. Si todos los días, de 3 a 3 y media, pues, es la hora para estudiar, va a llegar un momento en que tu niño ya no te va a decir, no, que ahorita quiero ver televisión, no, que ahorita quiero salir a la calle, no, que ahorita quiero jugar. No, ya sabe que es la hora de hacer las tareas y no va a haber mayor problema con que hagan las tareas, ¿bien? Entonces, el generar el hábito va a ayudar a lo siguiente, a que una vez que ya siempre se cumplan con este horario, ahí puedas puedas motivar a tu niño, porque ahí recién va a venir esta estrategia que es para motivar. Tienes que asociar emociones positivas al estudio. Entonces, primero, ¿cómo puedes asociar emociones positivas? Pues primero, de repente, le das ejercicios sencillos. Lo termina muy bien, mi amor. ¿Cómo lo estás haciendo muy bien este dictado? ¿Cómo lo estás haciendo muy bien esta suma? ¿Cómo estás haciendo muy bien este ejercicio de grafomotricidad? Etcétera. Bien, de menos a más, de menor dificultad a más, y siempre motivándolo, y siempre el chócale, y siempre el afecto, y siempre el abrazo. Por favor, jamás comprometas tu relación, el estado de tu relación, lo bien que te llevas con tu niño, por lo que es lo cognitivo. No cometas el error de gritar, sancionar, criticar, juzgar severamente a tu niño porque no tiene el desenvolvimiento que tú quisieras, porque de esa manera estarías asociando emociones negativas al estudio, porque cada vez que yo estudio con mamá me grita, me castiga, me dice que yo no entiendo, me dice que cuántas veces va a tener que repetirme, etc. Entonces, pues yo no quiero nada que ver con esto, porque cada vez que yo estudio la paso mal, me siento mal. Entonces, no cometer el error de pues pasarla mal con su hijo, asociar emociones negativas debido a los estudios, de comprometer su estado de relación debido a lo académico. Por favor, porque de esa manera, pues en vez de motivar a su niño, va a ser todo lo contrario, lo van a desmotivar, van a generar rechazo al estudio. ¿Vean? Muy bien Lucía Pong, muy bien Yusley Silva, espero que a ustedes, como a todos los que tengan este inconveniente con niños que no están motivados para estudiar, que no quieren hacer las tareas, les sirva eso. Nuevamente, les repito, si es que, bueno, tienen mucho más en mi canal de YouTube, en mi página web, y si es que quieren saber acerca de los servicios que ofrecemos, solamente tienen que escribirnos y les responderemos a la brevedad. Un gran abrazo, gracias a todos por su tiempo, nos vemos. Chao, chao. Con esto terminamos la pregunta de hoy. Si deseas que se te responda tu pregunta, fácil, solamente tienes que interactuar con nosotros, comentar, etiquetar, compartir, etc. Semana a semana estaremos viendo quiénes compartieron, quiénes interactuaron más con nuestra cuenta y responderemos su pregunta. Pero si deseas informarte sobre nuestros servicios, solamente tienes que enviarnos un mensaje privado y te responderemos a la brevedad. Soy Guillermo Ciesa y me despido. Un abrazo. Chao, chao.